compartí con nosotros. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Twitch. Urbana va. ...42 minutos pasan de las 11 de la mañana aquí en Radio Urbana va, 17.9 las temperaturas, y nos atiende muy amablemente, con una agenda muy cargada, porque ya estamos en las horas previas de las elecciones que van a haber en Jujuy este domingo. Rubén Rivarola, quien es candidato a gobernador en la provincia de Jujuy y presidente del PJ. ¿Cómo le va, Rivarola? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, César, por haberme dado la oportunidad de expresarme y decir lo que siento de nuestra provincia. Bueno, en las horas previas, ya imagino, con una agenda muy cargada. Tienen elecciones en domingo, no son PASO. El que gana el domingo es el nuevo gobernador. Así es, el que gana el domingo ya es el nuevo gobernador, que voy a ser yo, le aclaro. Yo voy a ser el nuevo gobernador de la provincia de Jujuy. Estamos trabajando para eso. Y sí, se elige gobernadores, se elige 24 diputados provinciales, se elige intendente, comisionado municipal y vicegobernadora. Y vicegobernadora también se elige en nuestra provincia. Y les quiero comentar algo lindo para las mujeres. ¿Sí? Es la primera vez en la historia de Jujuy que una mujer va a ser la vicegobernadora de nuestra provincia, y es Carolina Moisés, que hoy actualmente es diputada nacional. ¿Y por qué está tan confiado usted en que va a ser gobernador? ¿Qué ánimo, qué ánimo ve en sus coterráneos para que lo van a elegir? Y bueno, primero de todo, venimos trabajando no hace un mes, ni dos, ni cuatro, ni cinco, hace varios años que venimos trabajando. Es la primera vez que me presento como gobernador de la provincia. Soy diputado provincial, fui diputado nacional también. Y bueno, usted cuando camina siente que la gente lo acompaña. Nosotros no tenemos planes de trabajo, nosotros no tenemos bolsones de mercadería, no tenemos nada, lo trabajamos de corazón, como es el peronismo. Entonces, y Jujuy es peronista, ¿no? Le aclaro que la provincia de Jujuy es peronista. Y bueno, con lo que se está viviendo en la provincia, la gente me está apoyando, todos los ciudadanos dicen vamos Rubén, y yo, bueno, contento y feliz, ¿cómo no voy a estar contento? Claro. Por eso le digo que los actos que vamos haciendo de cierre de campaña en toda la provincia, porque tenemos candidatos en cada lugar de esta provincia, por eso estoy tan seguro que voy a ser el próximo gobernador. Cuando nosotros escuchamos al actual gobernador, a Morales, él estuvo varias veces por acá por el conurbano con su campaña presidencial, y él siempre habla del modelo de Jujuy, del modelo del litio, de la industria canábica. ¿Qué tiene usted para contarnos desde su territorio sobre lo que fue realmente la gestión de Morales? Bueno, primero de todo, ya Morales no va a ser gobernador de la provincia, porque no puede ser, ¿no? Porque claro, no quiere. Son 8 años desde acá en nuestra provincia y ya no va a ser gobernador. La gente a veces se confunde y dice, gobernador Morales. No va a ser más gobernador. A partir del 10 de diciembre ya no va a ser. Y el candidato que están llevando es el ministro de Economía que tiene Gerardo Morales, que en algún lado lo conocen y en otros no. Así que por eso le digo que andamos muy bien y vamos trabajando. Y aparte, lo que nosotros salimos a comunicar a la gente es una verdad que la vamos a hacer a partir del 10 de diciembre. Si quiere lo comento. Sí, claro. Me interesa parte del programa que usted tiene. Sí, claro. Bueno, mire, yo le quiero comentar algo que está pasando en nuestra provincia de Jujuy. Un sueldo de maestro del Estado, por supuesto que paga el Estado, está hablando de 27.000 pesos de básico y general. Yo le digo negro, ellos lo dicen gris, bueno, sí, negro, gris, lo mismo. Llegan a cobrar 68.000 pesos. El mismo empleado con recién empieza en Salta, acá 40 kilómetros, gana 67.000, casi 68.000 pesos de básico y sueldo en mano en 168.000 pesos. Y así con la policía, 104 mil pesos, 238 mil pesos. Los mismos cargos, estamos diciendo, ¿no? Sí. La misma antigüedad, todo lo mismo. Por eso le digo que nosotros, a partir del 11 de diciembre, vamos a mejorar y fuertemente, que se ha quedado la provincia con un 117% menos de lo que gana cualquier empleado del Estado en cualquier provincia. 117%. Por eso, donde usted va, piden trabajo, lo único que piden es trabajo, trabajo y trabajo. No están pidiendo otra cosa. Los jujeños somos trabajadores, me incluyo. Yo le podía decir de mi vida, pero yo trabajo de los 12 años,
y yo tengo 2.438 empleados en forma directa en de la empresa que tengo acá en Jujuy. Soy el único que sabe lo que es pagar sueldo, SAT, de todos los políticos que están en Jujuy, estoy hablando, ¿no? Soy el único que sabe lo que cómo se paga los sueldos, cómo se administra, cómo se paga el 931, cómo se paga ganancia, el único. Y tengo las cuentas al día, que eso es lo que me da más alegría y decir, vengan, revisen lo que quieran, que estamos recontra bien. Bueno, usted puede contrarrestar muy bien esa idea de que siempre se dice, que usted puede contrarrestar muy bien esa idea que se dice siempre, que los políticos no saben lo que es ir a pagar un sueldo, no saben lo que es levantar una persiana, no saben lo que es ir a hacerse cargo de una masa salarial. ¿Usted lo puede dar fe entonces de eso? Yo le puedo dar fe, y aparte nosotros es un grupo familiar, trabaja mi mamá, mis hermanas, y aquí habla. Son todas empresas unipersonales, así que van el nombre de cada uno de nuestra cabeza, que el 90% va sobre mi nombre. Por eso le digo, no escondemos nada, vamos de frente, vamos adelante. Y sabemos cómo, no me importa cómo me dejen la provincia con la deuda que quiera, y si no tiene deuda, mejor, ¿no? Yo no podía asegurar que tiene deuda. Si no, todos se hablan, todos critican, y la verdad es que me la dejen como me la dejen. Yo estoy acostumbrado a trabajar y sacar las cosas para adelante. Y bueno, voy a dejar todo mi esfuerzo en mi vida para que nuestra provincia sea la mejor, porque mis inversiones están en Jujuy. Yo invierto todo en Jujuy. Más le digo, y le quiero comentar algo, y perdone que hable. No, está bien. Nosotros, hace un par de años, hablamos del tabaco de Jujuy. Uy, tabaco de Jujuy, lo mejor que hay. El tabaco de Jujuy. Hablamos de la caña, hablamos de los productos que tiene nuestra provincia. Cuando hablamos de tabaco, nos plantamos diciendo, no, el tabaco es lo mejor que hay en Jujuy. En estos 8 años, 10 años, se ha perdido el 40% de plantación de tabaco. No pueden plantar la gente, los productores, los dueños de tierra, teniendo toda la infraestructura, ¿no? Porque tiene las estufas, tiene la llegada de gas, tiene absolutamente todo. No llegan porque realmente se le hace muy difícil, porque hoy la plantación de tabaco es cara. Y bueno, si no tiene una ayuda del gobierno para darle a las pequeñas, porque son pequeños productores, no son grandes productores. Sí. Ese es el fin. No trabajan más, dejan las tierras inmóviles, y cuando tiene toda la infraestructura para trabajar bien. Nosotros vamos a estar con créditos blandos, pero del Estado, no de ninguna forma de los bancos. Los bancos se funden, se ponen a pedir crédito en los bancos y se quedan con las tierras. Sí. Si se enoja algún banquero, mala suerte. ¿Eso pasa en Jujuy, es así? ¿Cómo? ¿Eso pasa en Jujuy así? ¿Los bancos dan crédito, señor, y después te sacan la tierra? Cuando usted tiene que pagar el 120% y le piden un poco más de análisis de sangre de sus abuelas, que van a tener que ir a buscarlo del cementerio, no se llega nunca a los créditos. Cuando usted pide un crédito porque lo necesita, no es porque se lo quiere para ir de vacaciones, lo necesita para seguir trabajando. Nosotros tenemos 5.000 pymes en Jujuy, 5.000 pymes. ¿Sabes hoy? Si quedan 2.000 o 3.000 es muchas. Se fundieron trabajando. Faltó la mano del Estado, los ministros que salgan a la calle, que vean realmente qué es lo que pasa. ¿Sabes qué? Llegan al ministro y se van a la oficina. Y bueno, para llegar usted al ministro lo necesita 10, 12 secretarria para llegar a hablar con él. Es un lío. Se pierde tiempo. Por eso le digo, los ministros en la calle. Yo, mire, tantas ideas tengo para que esto mejore en nuestra provincia de Jujuy. Que yo quiero una provincia de producción, de trabajo, que vivamos bien, que tengamos seguridad, tengamos hospitales. Hoy hay un gran problema con los hospitales. Falta médico, no tenemos médico. Mm. Usted llega a un hospital y no hay médico. Nosotros tenemos el dengue hoy, hay 3.000 y pico de infectados en la provincia y hay fallecidos también. Bueno, eso no se dice en ningún lado. Sí. Eso está todo tranquilo, todo en paz. Yo le digo, vamos a cambiar la provincia de Jujuy. Tengo la fuerza y las ganas para cambiar mi provincia, porque acá se me fue mi viejo, está acá enterrado en la provincia de Jujuy, y yo pienso lo mismo, seguramente. Acá me voy a los últimos años de mi vida, lo voy a pasar en Jujuy, no me voy a ir a otro lado, y quiero un Jujuy distinto, quiero un Jujuy con trabajo. No gano nada con las grandes obras cuando la gente no tiene para comer, no gano nada
con decirle voy a hacer esto, voy a hacer aquello, disque, hablamos de una hora de 5, 6, 7 años, que hace falta, sí hace falta, pero hoy la gente no tiene para comer. Avancemos con vivienda, con trabajo, y para que llegue con un sueldo digno, para que llegue a fin de mes. Sobre eso voy a trabajar. Acuérdese lo que le digo hoy. Muy Tengo bien. Todas las ganas y la fuerza para trabajar sobre eso. Espero poder llamarlo el lunes para felicitarlo, entonces. Le quiero hacer una... pregunta Estoy que tiene... todo. Quiero hacer una pregunta que tiene que ver más con una mirada nacional, no con una foto nacional que estamos sacando nosotros. Tengo entendido que hay una candidata de los libertarios allá en Jujuy, que supongo que es la representante de Milei. ¿Qué tipo de llegada tiene el relato liberal en el pueblo jujeño, la figura de Milei? La gente ni lo conoce, no le importa. ¿Qué llegada tiene eso? Podemos hablar tanto de ello como de la izquierda. Yo creo que no hay que criticar. Usted fíjese que yo no estoy criticando, lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer por mi provincia. Viven criticando contra los políticos, que esto, que aquello, que aquello. Yo no sé de dónde cobran, porque si cobran, si están en un puesto del Estado, seguramente le pagamos todos los jujeños. Y le voy a decir de la izquierda también, ya que estamos en las dos preguntas, le voy a contestar. La izquierda lo que quiere es que no tengamos empresas en Jujuy. Parece que los empresarios somos el demonio. No es así. Si no hay empresarios, no va a adelantar ni la Argentina ni la provincia de Jujuy. Tiene que haber empresas que realmente den trabajo. Ellos quieren que sean todo el Estado. Llegó un momento que me dijeron que los ríos son las venas de ellos. ¿Cómo van a decir eso? Que el EDESMA se lo tiene que dar a ellos, que tiene que ser el Estado. No estoy totalmente de acuerdo. No conozco ningún país que vaya hacia adelante y que realmente tenga resultados favorables para todos los ciudadanos si no hay empresa. Si usted no tiene empresa, es difícil. El proyecto de ellos somos todo malo, ellos son los buenos. Los buenos pero cobran del Estado. Los buenos pero muestran una cosa y la vida privada es otra. Yo puedo vestirme de grafa también. Yo puedo ponerme un saco roto e irme con una camisa de grafa para hacerme el pobre. Pero venga a ver en Jujuy qué es lo que tiene. Y la señora de Libertario, sí. El marido, lo echaron de la municipalidad de Perico porque se quedó con tierra, fondo del mismo Perico. ¿Qué me pueden hablar a mí de política cuando lo echan de siendo intendente por algo que le dijo, esto pasa a ser mío, y lo cercó? Es difícil. Por eso le digo, es fácil criticar, es fácil decirle todo es malo, es fácil decir que todos los políticos somos corruptos, todo es fácil, hay que hablar nomás. Pero yo no le conozco una propuesta que digo, vamos para adelante, no destruyamos lo que tenemos, eso lo tenemos que mejorar para el bien de todos. Ese es mi pensamiento de los dos que están afuera. Y los otros que salen para ver si sacan algunos votos, bueno, alguno lo debe estar, debe ser el sponsor para que nos saque voto a nosotros. Pero bueno, el tiempo dice la realidad, salen solamente para restarle voto al peronismo. Quedan dos más. Queda un senador de ustedes que salió por el justicialismo y al otro día se fue para otro lado y también traicionó a su propio bloque. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Sí, y sí. El otro que sale en la lista, les digo para que sí quede completo, es Rodolfo Tecchi. Rodolfo Tecchi lo que está usando la universidad, con planes de trabajo, con planes, ahí le dan, ahí vamos. Y realmente, se enoje quien se enoje, tiene el sponsor del Estado provincial. Que dejen de joder, se pongan a laburar, sean realmente, o sean peronistas, o sean radicales, o sean de izquierda, pero que digan la verdad, pero no que todos los días estén cambiando de color. No cambian de color según lo que le conviene. Claro, claro. Rivarola, le agradezco que nos atienda. La última consulta, ¿cuánta gente se espera que pueda votar el domingo? ¿Cómo es el padrón? Mire, el que llega hoy, en total de... Acá se van a votar más o menos alrededor de 240.000 personas. Es una provincia chica, ¿no? Sí, pero no está es bien. Es una provincia grandísima. Y puede llegar a 250.000, claro, el padrón, y trabajando entre todos. Bien, el que llega a los 160, 170.000 votos,
es el nuevo gobernador de la provincia. Eso se vota, el que gana la elección gana, ahí no hay diferencia. No hay nada de atrás, el que gana por un voto gana. Gana, listo, ahí está. No es que, digamos, yo, estoy 40 y 40. Claro, claro, no, el que gana, gana, no. Perfecto. El perfecto. Que saca 40% y más un voto, 41, 40 con 50, se queda con la gobernación. Bueno, muy bien. Rivarola, le agradezco la gentileza que nos atienda, ¿eh? No, yo le agradezco que me... Perdóneme, pero así soy en mi vida. No, y así está muy bien, está muy bien. Yo digo lo que siento y no voy a buscar palabras lindas para que quede... Espero poder llamarlo el lunes temprano para felicitarlo. Dios quiera para el bien de Jujuy y para el bien de todos. Y quiero cambiar mi provincia, pero de verdad la quiero cambiar. Quiero que tengamos otra provincia, que nos sintamos orgullosos de ser jujeños. Le agradezco, ¿eh? Le mando un saludo. Gracias. Ahí estábamos hablando con Rubén Rivarola, que es el presidente del PJ de Jujuy.